amigos y suscriptores del canal Rafa Vargas. Sean bienvenidos a otro nuevo video de manualidades, ya que en este video continuaremos realizando el Pokémon 49, que el cual vendría siendo Venomoth, que el cual así nos va a quedar. Y una vez que les he enseñado cómo quedó, procederemos a hacerlo a continuación. Bueno amigos, como decía, para poder realizar nuestro Pokémon Venomoth se van a requerir los siguientes materiales, que los cuales serían el color negro, el color azul claro, un azul más clarito, azul fuerte, pero no fuerte, color marrón claro, morado más clarito, blanco y canela. Bueno amigos, estos van a ser los tonos que vamos a requerir para hacer nuestro Pokémon Venomoth. Ahora, lo siguiente que vamos a requerir va a ser una plaquita Hammabi para realizar nuestro diseño, pinzas para agarrar los colores, tijeras para recortar el sobrante de Masking Tape, lápiz espada para marcar los puntitos de Masking Tape de la figura, papel de horno, Masking Tape y por último nuestra amiga la plancha. Y bueno, una vez que les he enseñado los colores y lo demás que vamos a requerir, procederemos a hacer nuestro diseño de Venomoth a continuación. Amigos, una vez que hemos colocado todos los colores de nuestro Pokémon Venomoth, ahora procederemos a colocarle el Masking Tape con mucho cuidado. Con esto vamos a pegar nuestro diseño para evitar de no planchar encima de la placa. Así que una vez que les haya dicho esto, procederemos a colocarle el Masking Tape en nuestro Pokémon Venomoth a continuación. Y una vez que hemos colocado el Masking Tape en nuestro Pokémon Venomoth, ahora procederemos a usar nuestro lápiz espada y hacer esto con nuestra figura para ver cómo quedó, o más bien remarcarla para pegar más el Masking Tape en las piezas para que no se nos desmonten. Y una vez que hayamos hecho eso, veremos cómo va a quedar nuestra figura en el resultado final a continuación.
Bueno amigos, si les encantó este tipo de manualidades, continuaremos revisando los Pokémon de la primera generación, pero, como decía, así fue como nos quedó nuestro Pokémon Venomoth, y que más padre de lo que parece, porque ahora hace tres tonos de color azul, y se ve súper guay. Así que amigos, si les encantó este video, no olviden de dejar su comentario. Tampoco no olviden de suscribirse a mi canal, ya que este canal viene siendo de manualidades, colección de películas y mucho más. Ya que traeré más contenido para el canal. Pero como decía amigos, si les encantó este video, compártanlo y suscríbanse. Así que amigos y suscriptores del canal Rafa Vargas, muchas gracias y hasta luego. Nos vemos en un próximo video. Chao.